Hola hijos, ¿cómo están? Vamos a ver un nuevo episodio de Pokémon. La verdad que ya, aunque sea, tengo tres Pokémones, que algo es algo. No voy a comprarme todos todavía, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Así que nada, vamos a ir de cacería un rato a matar un par de Pokémones de fuego. Ahora no me acuerdo si realmente Dragonite era tan bueno en el tema de Pokémon este fuego, la verdad. Ahora es Shiny, pero no sé, la verdad, no me acuerdo. Déjenme acordarme el nombre, si oye, es con doble N. Yo y mi mala ortografía de la puta su madre, ¿no? Creo. Ya, ok, ahí estamos. Entonces, supongo que, o sea, lo que tengo pensado es como que no irme al lugar básico, porque ¿para qué? Entonces puedo volar rápidamente y ver qué es lo que hay acá. Bueno, podríamos tal vez irnos a esta cueva y ver qué onda, cómo nos va. Así que veamos, voy a bajarme un poco más acá para que realmente no me peguen, porque me van a pegar estas mierdas, sí o sí. Y salirme rápidamente del Puchamón, porque sabemos que, como les digo, ahora parece que, bueno, hace, como les digo, hace mucho tiempo que no lo juego, así que no me exijan tanto, 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 porque no. Mucho tiempo que no lo juego. A ver, quiero saber si tiene algún poder que lo cure, porque si se muere, la madre pasa por el dios. Rod. Hero, Hyperbeam, Dragobeam, Iron. Ya, no tiene ningún poder que lo cure. Y yo me acuerdo que por lo menos en esta versión, o sea, en este Pokémon, si no me equivoco, si mal no me equivoco, tampoco es que hubieran pociones. A ver, voy a ir a la tienda, a ver. Voy a irme porque quiero ver qué, si es que quiero saber si es que hay pociones. Bueno, no estoy seguro. Vender. No sé qué hueá era, pero bueno. Se me olvida que no tengo que decirle completamente. Ah, sí, no, sí hay pociones, ok. Sí, sí hay pociones, ya. Voy a vender. Sí, o sea, necesito. Necesito pociones, ojo. ¡Wow! Me hice millonario, miren todo lo que vendí. Mentira. Necesitaría, yo creo que. Full. Gel. ¿Cuántas puedo comprarme de estas? 16. Y de estas, 33. Ya, me voy por las de 33. Porque la verdad que van a curar un poco menos. Sí, un poco menos. Pero, va. ¿Qué les puedo decir? Ya, o sea. No sé, la verdad que no está tan mal. Pensé que no voy a curarlo. Pero, bueno, ya vimos que lo puedo curar. Así que no hay problema. Aquí están las pociones. Y el resto es pan comido. Voy a irme primero a. Pero agarro acá. Voy a curarme primero en el centro Pokémon. Porque claramente, si puedo aprovechar el centro Pokémon, lo aprovecho, ¿no? Aparte, estamos al lado. ¿Para qué gastaría una poción? Mi tema es que Sceptil por lo menos es un Pokémon de planta. Por ende le va a afectar el fuego, ¿no? Y probablemente le afecte mucho. Ahora, Dragonite pega como los dioses, ¿ah? ¿Eh? Ojo. No, no pega nada mal, o sea, pega súper bien. Yo no sé si tirarle realmente una Pokébola a esta mierda de Magmar, la verdad. O sea, debería capturar igual Pokémones porque probablemente me van a dar algo de plata, ¿no? Pero, o sea, a ver. No cuenten a los Charmeleon y esas mierdas porque valen verga y la verdad valen totalmente verga. O sea, no sirven de nada más que para juntarle un poco de platita. En este caso, un Charmeleon no sé con qué lo podría comparar, pero no digamos que es un gran Pokémon. Como a decir que, no sé, no es fuerte, ¿me entienden? No es fuerte.
Okay, hay un Pokémon de tipo. Estos son un poquito más fuertes, definitivamente, pero aún así, fíjense que me lo vergueo en 2 segundos. Probablemente sí le tiraría. O sea, no probablemente, sí le tiraría una de estas mierdas a estos. Lo otro que tengo que comprar son Pokébolas. ¡Oh, lo capturé! ¡Capturé un Pokémon! Lo capturé un Charizard. ¡Wow! Y ese que no lleva ni siquiera un minuto. Está muy bien, ¿eh? Ya, bueno, con ese Pokémon me va a ayudar mucho porque. O sea, tengo plata guardada, pero obviamente la tengo guardada para otra cosa, no la tengo guardada para este tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, pues si lo puedo vender, lo voy a vender, ¿no? No me interesa, la verdad, tener un Charizard, la verdad, pero bueno. Vamos a bajar. Y creo que acá puedo vender esos Pokémones, si no me equivoco. Vender, a ver. Ahí está, un Charizard. ¿Cuánto me das por un Charizard? $1.226. Sí, bien, vender. No. No me dio tanto, pero supongo que eso me va a ayudar como para poder comprar Pokébolas, ¿no? Unas cuantas Super Balls. No. ¿Tan pocas? No puedo creerlo. ¿Qué tan caras son? Me estás jodiendo. No, es que no me sirven Great Balls, ¿eh? Ojo. Se sí, pareciera que son muy muy caras. Con 16 tampoco voy a hacer nada, ojo. O sea. Probablemente. A ver, ¿cuánta plata me queda? Porque yo necesito comprar por lo menos un Pokémon más. Que es o un Tiranitar o. Oh, vamos a ver cuánto plata me queda ya. O sea, podría gastar algo de plata. O sea, podría gastar tranquilamente, yo creo que 200k en Pokébolas. O sea, 200k Snacker. Me alcanza para un Pokémon más. Así que podría gastarme más o menos. Yo me gasté, o sea, a ver, voy a gastar 2000 ya. Que igual es harta plata, o sea, a mi punto de vista es bastante plata. Pero no me acordaba que eran tan caras, joder, las Super Balls. Yo me acuerdo que siempre andaba con Super Balls cuando jugaba. Pero no sé, no sé la verdad. O sea, tengan en cuenta que acaba de vender un Pokémon, o sea, tiré una Pokéball y lo capturé, suerte. ¿Cuántas me marcas? Ya, ok. A ver, veamos. Entonces tengo 100 ahí y tengo 19 ahí. Voy a comprar 100 más. Llevar unas 300. Y pociones voy a llevar. Estas valen. Miren la cantidad de plata que es. Es demasiado. Voy a llevar 20, 16 más de esas weas. Yo creo que con eso tengo como para por ahora, así como para no joder la vida, ¿no? Y este lugar, o sea, para mi nivel, digámoslo así, no es un lugar complicado, o sea, para el nivel que yo estoy, ¿no? O sea, si fuera tal vez. Ya ni me acuerdo qué lugares son buenos como para mi nivel o qué no, la verdad. Bien honesto con lo que les digo. Pero Dragonite es la madre, o sea, si se dan cuenta es la madre. Y sobre todo, obviamente, si es Shiny. No voy a usar Pokébolas en ese Pokémon, la verdad. O sea, Super Ball no las voy a usar ahí, ¿no? Voy a usarlas en otra cosa. Tal vez por ahí nos pueden soltar una. Esto no me quiere hablar ya.
No me quiero hablar, eso ya, ya terminé con él. Y acá están los famosos. No, todavía no. Estoy aquí, solamente son. Les voy a probar igual. Voy a poner en práctica la poción esta que tengo. Lo quemó. ¿Lo podría poner en práctica o no? Ahí está, ok. Sí lo curó, o sea, no lo curó. Duró súper poco el efecto igual, o sea, no digamos que haya durado mucho. Pero, o sea, podría tranquilamente matarlo. Ahora, yo no creo que con este Pokémon pueda hacer eso, o sea, pueda como que matar a estos Charizard. Tal vez, no sé, no estoy seguro. No estoy muy seguro si es que este Pokémon es suficientemente fuerte como para poder. O sea, eres bueno, yo no digo que no. Pero no estoy seguro, la verdad. Ahora, tiene una resistencia cabrona, ojo. O sea, se los ha metido en el hoyo rápidamente. O sea, no rápidamente, pero se los ha metido en el hoyo bastante. No estuvo tan malo, bueno, para nada. O sea, esperaba algo peor de ella, así que. Vamos a tirarla a esa weá, ¿no? Yo creo que fue suerte de novato, porque es bien difícil que te pase esa weá, weón. O sea, no es difícil, o sea, sí es difícil, no, no, tengo que decir que sí es difícil. No es tan fácil atrapar Pokémones acá. Y Gradebori es como un Pokémon que se utiliza pa, como para Heliars. Pero imagínense lo rápido que me los pichuleo. Bueno, esta weá hay para qué hablar, ¿no? Lo que, yo creo que lo que me caga más, como a mí por lo menos, en mi opinión, es el hecho de que se queme, ¿no? O sea, si se quema, me quitan mucha vida. Ahora. Yo sé, siento que aquí no estamos en el mejor lugar, la verdad, se lo juro. Yo creo que aquí no es más abajo, tal vez. Pero tal vez entrar a un lugar más complicado que este. O sea, siento que con lo que tengo, tranquilamente puedo. Está tranquilo. Ahora, una cosa que destaca este juego es que en este juego se requieren muchas horas de juego para poder avanzar. No es, o sea, digámoslo así, no es fácil, ¿ok? Tener los Pokémones que yo me estoy comprando es muy difícil. No es, no, no sé, no sé cómo explicárselos, pero es muy difícil. Es muy muy difícil. O sea, ahora, este es Cinnabar. Yo creo que me podría ir a otro lado, la verdad. Aquí no. No siento que vaya a avanzar mucho, la verdad. Yo. Oh, ok, ya, esperen, si hay algo. Ah. Wow, ok. Ya, ok. Voy a moverme acá y me voy a ir. Hacia el lado izquierdo dicen que hay una isla. Que está acá. Esta es una isla de fuego y esta es una isla de hielo. Tal vez debería irme a la isla de hielo, a la derecha. Eso es lo que voy a hacer. Y parece que la isla de hielo es bastante grande. No me acuerdo, pero ahí deberían de haber tal vez algún Lapras o tal vez algunos otros Pokémones de ese estilo. Si es de hielo, podría ser, no sé. La verdad. Pero este es Cinnabar, como que un poco más para abajo y un poco más para arriba, por decirlo de alguna forma. Acá Ninetales. Sí, hay Ninetales. Ninetales y. Está Esteban acá.
Sí, pues tiene bueno, o sea, tiene el Metagross igual es bueno, en cierto modo no es tan malo. Y supuestamente, ah, mire, ahí está Mew. Ya, pero ni cagando a pelear con Mew, porque Mew, olvídense. Es dificilísimo. Pero qué raro que no me. Que no esté la isla de. La isla de. Acá son puros Alakazams. No me acuerdo si esta weá es tan buena experiencia o no, se lo juro. Que hace tanto tiempo que no puta juego este juego. Y me acuerdo que aquí tenías como la posibilidad de que te soltaran un Shiny, weón. Si no me equivoco. Me dan 4000 de experiencia cada uno. Voy a sacar a Grabari. Gradebody. Esta isla es psíquica, no es hielo. Ni cagando es hielo. Gradebody. No sé, no siento que sea como necesario, la verdad, gastar pokebolas acá. Por lo menos eso es lo que pienso. ¿Vieron cómo hizo Pebre a esa vergada? No me siento tan cómodo acá, la verdad. Pensé que llegaría a lo que les dije, pero no. No hacer caso. Ahora, Gravity. No sé, no me convence tanto Gravity, la verdad. No me convence tanto, o sea. Dragonite es mucho mejor. Y bueno. Obviamente, nuestro amigo Sceptile también es muy bueno. Me parece extraño. A menos que haya modificado el mapa, ¿no? O sea, eso no hay que ver. Es un sillón. No, no quiero mostrar porno, así que voy a tener mucho cuidado con lo que muestro. No quiero mostrar porno, así que cuidado. La weá. Me da risa. Me parece extraño, weón, se lo juro. Es como que no sé. No sé cómo explicar lo que siento. Pero, conche su madre, ya manché todo el suelo con un café. Grande, Shaggy, grande. Es lo que siempre me pasa, weón. Bueno. Siempre boto café. Pero bueno, da lo mismo. Entonces aquí está mi pregunta. ¿Qué hago? ¿Me quedo con Pokémon este fuego? O no sé, porque aquí, o sea. Supuestamente es a la izquierda. Cuando sales de Cinnabar a la izquierda hay una isla de fuego. Y aquí encontramos esta isla de acá donde está este tipo, acuérdense, matando a estas mierdas, pero ya no está, o sea, bueno, está, pero está matando otras cosas. Pero quedarme aquí no creo que me convenga, la verdad. No va a matar Charmander, o sea, es demasiado bajo, no sé.
Tendría que como que ver qué mierda más hay, ¿no? Me acuerdo que esta es la isla de, bueno, sí, esta es la isla de fuego definitivamente, pero esta isla de fuego, lo interesante que tenía era que había como una especie de dungeon acá, exacto, aquí, donde uno baja y está lleno, lleno, lleno de Charizard, lleno, repleto. O sea, está hecho para machos, pechos peludos, sin pechos peludos, pechos peludos. O sea, de los más pechos peludos del universo. Si tú no tienes pechos peludos, no, no sirve de nada, ¿no? Y obviamente me voy a tirar contra primero el más fuerte Tote. Pero miren la cantidad de... ¡Ah! ¡Qué increíble este weón! ¿Vieron la cantidad de power que tiene ese hermano? Como les dije, no sé si gastar realmente en Magmars. O sea... no, no, no siento que sea como mi elección en este momento. Ahora, cuando se caga un Pokémon arriba de otro, GG World Play fue la Dota, porque al final. ¡Quieren guerra! La van a tener, ¿no? You want, motherfucker, war. I will give you war, motherfucker. ¿Cuánta vida tiene? Vamos, tiene, ahora ha bajado harta vida, weón. Bueno, voy a tener que tirar una poción, porque la verdad es que el weón está más o menos herido. Y si se nos muere, la cagada, porque no tenemos cómo ir. Ah, no, sí tenemos cómo irnos, pero igual. No, no es la idea, ¿no? Está quemado, así que olvídense. No, tengo que tirarle una super poción, porque si no me la van a. Me la va a mamar, o sea. Se va a morir, weón. Bueno, y no es la idea. Vamos a darle un par de posiciones. Tú puedes, hijo. Resiste por ayuda. Ya. Da lo mismo. Ahí está. Ahora, si sacara a Shiny Sceptile, como es de planta, no va a ser muy bueno, que digamos, supongo. Supongo que se la van a meter, pero muy rápido. O sea, a menos que el tipo sea un dios. Y claro, efectivamente, sea el dios de los dioses. Hasta el momento no le han hecho nada de daño, o sea. Tampoco quiero como que quedarme con un puto Pokémon atacando todo, ¿no? O sea, me gustaría también un poco como que, oh fuck, que variar, ¿no? Pero, jajaja. Me lo van a. No, me lo están haciendo cagar, o sea, me lo están haciendo verga. Son demasiadas mierdas pequeñas. Y eso influye. Son demasiadas vergas pequeñas. Y cuando son demasiadas vergas pequeñas, te atacan todas esas vergas pequeñas, ¿no? Y las vergas pequeñas son peligrosas. A ver, ¿qué puedo hacer? Voy a tirar una poción, supongo. Como lo único que se me cuaja. No la ataques, weón. Está quemado, hijo de la callampa, por favor. ¿Qué verga hago? Por favor, resiste, weón. Me está quemando. Bien, ya. O sea, voy a gastar pociones sí o sí. Fíjense lo que estoy gastando. Yo no entiendo dónde está, no me acuerdo dónde era exacto. Es que bueno, igual, o sea, se me ha olvidado, la verdad, pero me acuerdo que, o sea, que aquí había como les digo, un lugar lleno de Charizard, pero parece que mi memoria falla. Rare. Parece que mi memoria falla. Mi memoria fallará. A ver, Gardevoir, por favor, dale algo de placer a este hombre, por favor. Esta diva. No sé, no, o sea, no la siento power, no la siento fuerte para nada. O sea, es como que algo le falta. Lo juro.
Si son solamente magmas y esas huevadas no me sirven de nada. Ni siquiera me llevé el loot de ahí, weón. Imbécil. Vamos a ver, acá hay una escalera que sigue bajando. Hasta ahora, el trabajo más grande lo ha hecho nuestro querido amigo Dragonite. Y ahí acá hay Growly, ok. Eso sí podría tirarle tal vez una pucha ball. Una pucha ball no creo que sea malo para eso. Igual he avanzado algo en nivel, que no, no es tampoco, igual he avanzado. Un Growly, weón. Esas jugadas, la verdad que no. No hacen nada. Acá hay otro. Una Arcanine. Yo he capturado en total 469 Pokémon en toda mi vida jugando este juego. Ahora debería tal vez tirar ráfagas. Ya lo hice. No vale la pena irse por Pokémon menores que ese, la verdad. Ni siquiera sé cuánto me van a pagar por un Growly. Eso se los digo todo. No me acuerdo. Si el otro valía 1200 y era un Charizard, nivel 27, probablemente un Growly vale casi lo mismo, ¿no? Supongo. Y ahí acá estoy en el infinito y más allá, o sea, más abajo de la subtierra. Y ya por aquí debería empezar a aparecer esos Charizard que más anhelo, ¿no? Anhelo Charizard. Ahora, no puedo curar a mi Pokémon si está en combate, ojo. Para que quede claro, ¿eh? Ojo. Lo digo al tiro guay. Yo sé que ya vamos demasiado tiempo y ahí viene un weón rapidísimo, weón. Pasó, pero he hecho una guaraca. Claro, él tiene el mapa, yo no lo tengo. Puse el mapa ahí, weón, nada que ver. Estoy corriendo. El weón va demasiado rápido, weón. Es como que, what the fuck. Casi me matan a Dragonite. De la nada. McBeast, ok. Me acuerdo que Chansey era una bestialidad en su tiempo. No sé cómo estará ahora, la verdad, pero en el tiempo que yo jugaba era wow. Era una weá, pero impresionantemente buena, weón. Hacías la 4 invertida 360, weón. Así que nada, hijos, yo creo que voy a dejar esto hasta acá el día de hoy, la verdad. Ni siquiera sé si estoy grabando todavía, creo que sí. Más de ese tipo de ahí, ¿ven? Ninetales. O sea, supongo que las Pokémon las que o sea, supongo que lo que saquen plata voy a poder recuperar algo, ¿no? La idea es como recuperar algo de plata. Entonces ya sabemos que. Oh, fuck. Ok. Está bastante herido. No me he dado ni cuenta, man. Ahora, si se muere Gardevoir, por ejemplo, estamos recagados. Porque Gardevoir es la que me hace teleport a todos lados, ¿ok? Gardevoir, como quiera llamarlo. Es la que hace teleport a todos lados. Y Dragonite obviamente es el que me lleva a todos lados volando.
Entonces me voy a ir a Cinemar nuevamente y voy a dejar el episodio hasta acá. Primero voy a matar a esa mierda. Cinebar. Si se dan cuenta, me trajo a Cinebar de vuelta muy muy rápido, sin ningún puto problema. Así que nada, hijos, eso es por el día de hoy. Los quiero, los amo. Cuídense.